ponemos al manillar de la nueva Zontes M125, el nuevo scooter de la marca Zontes, con una estética más deportiva y que tiene muchos detalles de moto de mayor cilindrada, que ya os iremos contando a lo largo de esta prueba. La nueva Zontes M125 hereda la estética agresiva de su hermana, la M310. Por esto, y sus anunciados 14,5 caballos, es un modelo esperado por aquellos conductores que no tienen carnet de moto y quieren un scooter potente y ágil. La 125 es un scooter GT con toques deportivos que cuenta con un equipamiento de serie muy completo, destacando su sistema ABS independiente de doble canal, su inyección electrónica Bosch, la pantalla TFT a color del cuadro de instrumentos, el alumbrado full LED y la llave inteligente, entre otros detalles. Zontes comparte la misma base para la parte ciclo y para la carrocería del M310 con el nuevo M125. Al hablar de diseño, la principal seña de identidad de este M125 se encuentra en el frontal, con un novedoso doble grupo óptico para usar con luz diurna o nocturna. Para la luz de día se emplea un doble foco de formas alargadas de estilo deportivo, situado en el centro. La parte baja del escudo parece un hueco en 3D, que da un toque atractivo al frontal. Se complementa con un parabrisas triangular que le da verticalidad al diseño y le hace parecer una moto de mayor cilindrada. Este parabrisas está oscurecido en negro y está dotado de regulación remota a través de un mando en el grupo de conmutadores izquierdo que le permite variar la altura en 17 centímetros. La firma luminosa frontal cambia completamente cuando se conmuta a la iluminación nocturna, disponiendo de un nuevo faro con ópticas superpuestas para el cambio entre luces largas y cortas. Todos los grupos luminosos, incluido el posterior, emplean tecnología LED, ofreciendo un piloto de gran superficie que agrega una luz de freno de mayor intensidad que la de posición, mientras que los intermitentes de formas triangulares se integran al grupo óptico por ambos lados en el nivel inferior. Todas las funciones de contacto y bloqueo de la dirección se pueden realizar desde los botones específicos en las piñas de conmutadores del manillar, e incluso se añaden dos botones para la apertura de la tapa, por la que se accede al tapón del depósito de gasolina, y a la del asiento del piloto, para acceder a la batería de gel y fusibles. El M125 también cuenta con un sistema de llave inteligente de proximidad PKE de Zontes, en forma de pulsera para llevar siempre a mano la llave de nuestro scooter. El asiento es cómodo para dos pasajeros que se sitúan a distinta altura para así ir muy cómodos. El asiento del piloto está a 74,8 centímetros del suelo, lo que hace que este scooter sea asequible y manejable para todos, tengan la estatura que tengan. La trasera está protagonizada por un grupo óptico de grandes dimensiones que identifica al M125 y tiene forma de flecha como el guardabarros trasero sobre el que se sitúa. Este scooter nos permite salir a autovía con solvencia y además tiene un plus, y es que la cúpula es movible y es con un solo botón, es decir, que muy rápidamente, una vez que nos incorporemos a la autovía, subimos la cúpula, nos protegerá más y hará que el viento nos moleste menos. En cuanto a capacidad de carga, el Zontes M125 cuenta con un compartimento principal bajo el asiento, con capacidad para un casco integral y algo más, además de dos guanteras en el salvapiernas. Tras el asiento, el M125 incorpora un ergonómico conjunto formado por una parrilla expresamente diseñada para soportar un baúl y las accesibles asas para el pasajero. El panel de instrumentos emplea una pantalla TFT a color de gran superficie. Destacamos el sistema de monitorización en tiempo real de los neumáticos, mediante el que se controla la presión de los mismos, activándose alarmas si se produce un exceso de temperatura, superior a un umbral térmico previamente establecido, o si se producen fugas de aire, y si se detecta una presión baja en los sensores situados en las válvulas. La pantalla cuenta con cuatro modos de visualización diferentes: Casual, en el que se muestra toda la información gráfica y numérica;
Race, el más deportivo, eliminando información menos necesaria y destacando por duplicado el cuentavueltas. Street, una visualización limpia con lo necesario para consultar en los desplazamientos urbanos del día a día. Y Simple, la visualización más tradicional con representaciones gráficas concéntricas alrededor del velocímetro numérico. Al vincular de manera inalámbrica el teléfono con el scooter, la pantalla TFT muestra el número de teléfono y el nombre del contacto de la llamada entrante y permite contestar o rechazar la llamada desde los botones Set y Mode, si se dispone, claro está, de un sistema de auriculares y micrófono en el casco por Bluetooth. Otro detalle importante adicional para tener en cuenta son las dos tomas USB del tipo C con una potencia de 18 vatios y preparadas para proteger el dispositivo de sobrecargas o cortocircuitos. El motor de esta Fontes M125 tiene 14,5 caballos de potencia, inyección electrónica de la marca Bosch y tiene refrigeración líquida. Es un motor muy elástico que responde muy bien en ciudad y sobre todo a baja velocidad, y además eso también es acorde con la moto, que tiene un tamaño muy corto y nos permite culebrear muy bien entre el tráfico, y además, como hemos dicho, el motor responde bien y nos hace sentirnos muy seguros. El nuevo motor es de fabricación propia. Se trata de un monocilíndrico que dispone de refrigeración líquida, culata, cuatro válvulas con radiador lateral y desarrolla una potencia de 14,55 caballos, con un par motor de 12,8 Nm a 6.500 revoluciones, lo que le proporciona elasticidad, algo muy importante en esta cilindrada. El sistema de inyección electrónica de combustible es el desarrollado por Bosch MSE 8.0. En la parte ciclo utiliza llantas de 14 pulgadas con neumáticos 110/80 y 120/70. Cada llanta cuenta con un sobredimensionado disco de 265 milímetros con pinzas de doble pistón, dobles en la rueda delantera y simple en la rueda trasera. El sistema de frenado lo complementa un modulador ABS de doble canal independiente. En lo que respecta a las suspensiones, se emplea para el tren delantero una horquilla de eje centrado que tiene un recorrido de 105 milímetros, mientras que para el eje trasero se recurre a una pareja de amortiguadores de muelle regulables en precarga de 5 posiciones, que proporcionan un recorrido de 92,5 milímetros. Lo que más nos ha gustado de esta Fontes M125 es que su diseño es distinto y bastante radical, y la capacidad de maniobra que tiene por ciudad. Es una moto muy ágil y nos transmite mucha seguridad al movernos entre el tráfico. Lo que menos nos ha gustado de esta Fontes M125 es que, siendo una moto que nos permite viajar a dos adultos por su potencia y por la capacidad del asiento, en el cofre solo nos cabe un casco integral. Y tampoco nos caben dos cascos pequeños de los Jet. Siempre que vayamos con alguien vamos a tener que recurrir a un baúl para llevar el casco de este pasajero.